El territorio de Paysandú fue testigo de la historia indígena. Les voy a contar sobre Salsipuedes. Los montes y campos aledaños a la localidad de Guichón tienen un especial valor histórico, ya que fueron habitados por poblaciones indígenas como los charrúas. Son frecuentes los hallazgos de objetos pertenecientes a nuestros antepasados nativos, además de la presencia de cerros de piedras asociados a ellos. Por estos suelos ocurrió uno de los más oscuros genocidios en la historia del país, conocido como la Matanza de Salsipuedes, a orillas del arroyo Salsipuedes Grande, por parte de las tropas gubernamentales al mando de Fructuoso Rivera, en abril de 1831. Es por ello que año a año se realiza un evento conocido como Cabalgata de Salsipuedes, que recuerda ese episodio, pero sobre todo es un homenaje a los pueblos originarios del Uruguay. El monumento a los charrúas, obra del artista plástico Juan Ualde, El Camino de los Indios y Calendario Lunar o El Sendero Arqueológico son algunos de los atractivos circuitos que los visitantes pueden realizar de la mano de guías locales. Soy Vanina Díaz, tengo 19 años, soy del departamento de Río Negro, de la localidad de Nuevo Berlín.
buscar una forma diferente de difundir. Y bueno, surge la idea de que nosotros tuviéramos acá en la Semana de la Cerveza. Y bueno, surge la idea de tomar las huellas dactilares. Y bueno, este juego lo trajimos acá. Ustedes en las imágenes lo habrán podido observar. La cantidad de gente que le da la huella dactilar, el verticilo, o conocido como arco también, que da una mezcla de sangre originaria, ¿no? Hablando, tomando como referencia a los pueblos que vinieron de Asia. Cada cual se lleva de acá y bueno, ya queda comprometido sí o no a seguir investigando qué tanto de pueblos originarios tiene en la familia, ¿no? Sí, la fecha ya está pactada para el 8, 9 y 10 de abril. Ya el resto ya como se conoce cómo funciona. Y de Paysandú ya está confirmado el ómnibus, ¿no? Que va a estar saliendo el día domingo. El horario no lo tenemos, pero seguro que va a ser entre las 5 o 5 y media de la mañana. El domingo 10 es el acto central. Vamos a estar coordinando la salida del ómnibus días antes y saliendo a difundir si se concreta la ida por la inclemencia del tiempo. Que yo creo que no va a haber inconveniente. Va a salir el ómnibus igual. En cuanto a lo demás, la marcha, y eso sale El 8. El día 8. El día de 8 de Guichón. Después también, yo no lo manejo esa información, pero el grupo de vecinos está armando alguna otra actividad en Guichón también. Sería bueno allí entrar en contacto con los referentes, ¿no? con Marcelo Fender y Marcelo Fagunde, porque allí tengo entendido que hay otras actividades paralelas, así se puede. Sí, ya no es sorpresa para nosotros que instituciones educativas se involucren en este tema. El Liceo 5 tiene una delegación que se está preparando para concurrir con nosotros, e irían en ese ómnibus también, y el año pasado trabajábamos en el liceo. También lo estamos haciendo con escuelas. Sí, porque nos acompaña el grupo cultural Charrúa, donde tenemos historiadores, también novelistas. O sea, la parte literaria está presente también. Ayer tuvo el museo de Goyenusa de Fray Bento compartiendo con nosotros. Y ahí está el material del escritor Bertulio Santillán y de la poeta sanducera, ambos ganadores de Premio Victoria con sus obras, a disposición del público también. Y las pinturas de algunos artistas que integran el grupo Aquecha y el grupo cultural Charrúa, que van a estar, si se puede, ¿no? Ya, de hecho, están confirmados que van a estar exponiendo sus obras allá en Si se puede. Les voy a hablar del río que da nombre a mi país. El río Uruguay, que baña generosamente las costas de Paysandú, constituye uno de los atractivos naturales más preciados del departamento. Desde Casablanca hasta la meseta de Artigas se pueden disfrutar hermosas playas y también inolvidables puestas de sol. La costa ribereña es ideal para las actividades deportivas, culturales, el turismo náutico y la pesca. Uruguay significa río de los pájaros pintados en guaraní y es también el nombre de una popular canción de Aníbal Sampaio, notable músico y compositor sanducero, que inspiró sus canciones en los bellos paisajes que el litoral ofrece. Mi nombre es Aldana de los Santos, tengo 21 años y soy de la ciudad de Paysandú. Sí, al mal tiempo buena cara, así que aquí estamos al firme con la competencia en la quinta edición del cruce del río Uruguay. Lamentamos porque evidentemente que el tiempo conspira contra una fiesta como queríamos, porque obviamente alguna gente no ha querido largar. Y sobre todo en la parte de familiar, el recorrido de 5 kilómetros, que es un recorrido más que competitivo de familiar, y entonces seguramente no todos han largado, pero bueno, hay un número importante de competidores. La de 5 en este punto que estamos aquí en el Puente Internacional, la cabecera, precisamente es cuando doblan y siguen para Colón. Este es el punto medio de la de 5, porque de cabecera a cabecera tenemos 2 kilómetros y medio, así que ellos completan el recorrido al llegar a la cabecera argentina. El recorrido de 10 también retorna desde este punto, pero completa los 10 en un tramo de a campo traviesa y por la costa de Colón hasta llegar al parador Piedras Coloradas.
y el de 21 es el único que entra a Paysandú, hace un recorrido por la costanera hasta el obelisco y retorna, cruza el puente y hace el mismo recorrido después de cruzar el puente que hicieron los de 10. De esa manera completa los 21 kilómetros también en el parador Piedras Coloradas. Para Rotario me imagino el momento, obras sociales casi siempre, pero el deporte insertado hace muy poquito con el Rally 19 Capital y ahora claro. Sí, sí, sin duda. Aquí hay una combinación, si hay un tema de integración por un lado, por otro lado desde el punto de vista de competencia, la sana competencia. Aquí la mayoría de la gente corre por el gusto de correr más que por llegar primero. Y entonces eso es muy importante, una sana competencia. Y por otro lado también el apoyo a obras de Rotary en la comunidad y el apoyo también a Fundación Rotary en la campaña Polio Plus, que después de muchos años, ya tenemos 26 años de campaña, estamos muy cerquita de lograr el objetivo de erradicar la polio del mundo. De la producción última, las que van a quedar para madre. Ah, las que quedan para madre. Seguro, eran más, pero los machos los vendí todos. Y las hembras que no me gustaron, unas 5 por ahí, las vendí también. Estas fueron las que quedaron seleccionadas para madre. Esta es el año que viene, entran a producir. Están todos los días. ¿Cuánta cantidad tenés de cabra en total? Mirá, son 25 madres. Estas que son 7, las nuevitas estas del año pasado. Y después hay dos machos, dos padrillos. Hay uno de el pardo alpino que ahora lo vas a ver. Tiene 6 años, que fue de los primeros, el primero que vino. Con 4 hembras. Y después hay uno nuevito que es del tamaño de este. Sí. Acá hay la blanca de Sanen, que es de origen suizo. Pues son todas razas extranjeras estas, son razas lechera y extranjeras. Y la marrón, esta bien marrón con las rayas negras, es pardo alpina, esta es origen de los Alpes franceses. Verá. Después así, esa más bellecita, aquella otra del medio, son cruza. Pues voy cruzando. Pardo alpino, por eso salen medias bellecitas, pardo alpino con sangre. Pues ha venido, cuando viene a veces a escuela y eso, es lo primero que preguntan a veces los gurises, ¿por qué son tan flacos? Lo que pasa es que son raza lechera. Son las guacheras. Acá después que están pariendo, están tres días con las madres, que toman todo el calostro, ¿viste? De la madre, por la inmunidad y todo eso, y después se vienen para acá, y ahí son viejitos grises. Están sueltas acá durante el día, de noche se encierran ahí. Ahí va. Más cuando llueve y todo, que no les gusta. Claro, claro, tiene que protegerlo. Ahora están grandes, ahora ya entran solas. ¿No? ¿De cuánto el día? Y está, y después de esos tres días, la que pasó ya van entrando después a ordeñar las madres. Supuestamente las que ya están cubiertas han quedado preñadas. Puede fallar, si falla a los 21 días, repite igual que... Ah, mira. Capaz de cruzar para allá, pues vamos para allá. Dale. A Granja de Canelones, con otro productor de cabra allá. Sí. Moyano se llama él, por si un día lo ves, está vinculado con la Cooperativa Federal y eso. Y también la llama y tiene una cantidad enorme. Pero pasaba lo mismo que ahora que está pasando acá, que desconocen. Sí, una persona extraña. Viene gente así de otro lado que no conocen y como que ya puede decir, no. Me ven a mí y ya con una vez que digo vamos. Y salen todas mis... Con lo que yo me vaya ahora para allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Nosotros cuando empezamos al macho, al primer macho, al reproductor, y las cuatro primeras hembras las trajimos de sauce, de una cabaña, es cabaña y tambo. Donde hay muchos productores de y caprinos. Y la más fuerte, sí, en el sauce, de empando, por la zona de las piedras, toda esa zona donde está el fuerte, vamos a decir. Y al muchacho este, como es Freddy Hernández, él lleva al prado y todo, y bueno, y ahora estamos, es amigo nuestro de aquella época, ha venido acá y todo. Y él está en la venta, él lleva al prado y en la venta permanente de reproductores, hembras, machos, de la raza pardo alpina, que son los marrones. Pardo alpina, y cuando ustedes fueron a dedicarse a esto, contame un poquito cómo decidieron, digamos, dedicarse a la... Las que empezaron con la idea fue Analía y mi hija. Pues yo estaba trabajando justo cuando estaba la empresa allí de Arándano, estaba ahí. Y un día vieron un programa de Americando que le habían hecho a este muchacho, yo te digo, a donde fuimos. Y cuando vine había dado todos los datos, teléfono, todo, el paraje. Y Analía se entusiasmó porque, una, que por los predios, porque la mayoría... de los productores de cabras son predios chicos. Porque acá, por ejemplo, son 10 hectáreas, pero a donde fuimos a buscar son 4 hectáreas nomás, y la mayoría en el sur son todos predios chicos que se dedican a esto, pues como hay una producción intensiva. Y ella se entusiasmó, una, por eso mismo, por la facilidad, lo que explicó el muchacho, todo de la cría, por de poco predio se precisaba. Y otra por el tema de los beneficios de la leche, que tiene muchísimo, ¿no? Y como justo Analía tiene poliartritis y todo eso, y en esa época era donde estaba más embromada, en esa época la Sofía era chica, y yo justo, coincidió que yo justo andaba con problemas de gastritis y esas cosas, que también descubrimos que era buena. Y yo estaba con pocas ganas porque toda la vida en oveja y vaca, criando en el campo, en estancia, veía las cabras, o no tanto la cabra, sino el chivo, que es el otro, el de lo zoológico, es el tolanú, el petizo, ¿viste? Que es diferente, que esta es cabra, el otro es chivo. Quedé medio duda, y cuando empezó a mostrar y todo, y me empezaron entre las dos manigiales, y le dije a ella, digo, llamalo a ver qué pasa al hombre, digo, probá. ¿Qué años serían esos? Y te estoy hablando, ya van a ser casi 7 años atrás. En ese momento estaba la producción del valor de la oveja, era fuerte. O sea, te tocó una decisión brava. Fue una decisión brava, y después, cuando nos decidimos, con todo lo que era medio acá en la zona, familiares, no, como que todo el mundo, por los dos lados tenemos parentesco que están relacionados al campo y ganadería y todo eso, como nos decían, nos miraban y nos decían raro, y prueben y tal. Y tal, Analía lo llamó a Freddy, a Hernández, y que estaba muy interesado en empezar, viste, con el tema de las cabras y todo, le explicó dónde estábamos, más o menos la extensión de predio, y él dijo que era el ideal. Y dijo una cosa, dice, quiero que ustedes, que eso es fundamental, que yo le he dicho a mucha gente ya que ha querido pasar, confírmenme y asegúrenme que van a venir a buscar, porque desde que él se empezó a hacer conocer por Americano, sobre todo, viste, y todo, que le hizo muchas entrevistas y todo, dice que de ese día lo llamó gente así, todos los días lo llamaban 5 o 6, por decirte algo, hasta de Artigas, de todo el país. Guardame cabritas, que 5 o 6 cabritas, que mañana o dentro, para el domingo, voy a buscarla y todo. Y él les iba guardando y nunca aparecían a buscar. Y dice, fue mi gran error, porque me empecé a quedar con producción que la podía haber vendido segura en otro lado, ¿viste? Como que la gente se manigiaba, se entusiasmaba y después no iba. Entonces, cuando él, después que vio cómo era la cosa, dijo, no, por eso cuando nosotros llamamos ya estaba quemado, como quien dice, en esa, y dijo, pero va a ser seguro. Y le dijimos, sí, mirá que tal fecha ya tenemos todo arreglado, vamos a ir. La idea nuestra era ir a buscar unas 10 más o menos. Y él,
nos preguntó, dice, ¿y ustedes alguna vez tuvieron cabra? Y eso, digo, no, no, va a ser una experiencia nueva. Dice, bueno, yo les aconsejaría que empezaran con 4, con 5, para que las conozcan, porque es un manejo totalmente diferente a la vaca y la oveja. Que conozcan y que ellas las conozcan a ustedes, porque es un conocimiento mutuo. Porque ya han pasado sobre en el sur, que ya hace años que está, viste, gente que se ha alargado a lo grande y lo sobrepasa. En este caso es muy especial. Yo que trabajé toda la vida con ovejas, te digo que es algo totalmente diferente, porque viste que capaz, vos sí, conocés la oveja es un bicho que chúcaro, vamos así. Vos le decís para ahí, para acá, y te agarra para allá la oveja, la cabra, viste, como vos la llamás y ella va. Están en el campo, le gritás vamos, le pegás un chiflido, yo le pego un chiflido y se vienen todas. Responde en una forma, es muy inteligente, que él me dijo, y que uno lo va descubriendo a lo largo de los años, viste, que vas trabajando con ella. Todo lo que le enseñé aprende. Es un animal súper inteligente, nada que ver a la oveja. Son ahí parentesco, vamos a decir, de la familia, pero... Claro. Decime, la inteligencia y la dócil, lo dócil que es para trabajar es totalmente diferente. Y mira, de esto que vos ves acá, que es todo medio rudimentario, barato, pues no había nada. Pues nunca se me pasó por la cabeza el tema de las cabras. Entonces cuando nos decidimos y dijo él, está, yo 4 o 5 les consigo y un padrillo. Y dijimos, está, es seguro, digo, no. Íbamos a ir en la camioneta a mi padre, viste, porque yo no tengo camioneta, porque como eran 10 y todo, pero al ser ya 5 que íbamos a traer, 4 hembras y un macho, nos fuimos en el gol. Porque tenían un mes, tenían. Más chiquitos que ellos, eran unas cositas así. Recuerda que en el gol trajimos 5, viste lo que son ahora y vas a ver lo que yo te voy a mostrar, lo que es el padrillo. Están, sí, con 6 años están. Cargamos los bichos y. Y nos vinimos, y como según él dice que fuimos de los más seguros, y en ese entonces estaba él, como él es cabañero, las estaba vendiendo a $100 a las hembras. Y creo que era algo 150 eran los machos. Porque estos son hijos de los campeones, creo que es. Del 2006, 2007, por ahí del Prado, los que trajimos nosotros. O sea, eso no están tatuados, pero son hijos de Pedri. Cuando nos veníamos, que íbamos a arreglar todo, dice, tal, el macho va de regalo, me dice. No me enojo.
Thank you.